La huella relevante de los fetos en los animales vivíparos, en los seres humanos y en los animales mamíferos. Los animales vivíparos son los que nacen por el útero o matriz, que es un órgano que se encuentra en el aparato reproductor de la hembra y pasan y salen por el canal vaginal. Es decir, que se alimentan por leche materna como el león, la jirafa, el murciélago y los monos, pero menos el ornitorrinco. Y aunque son acuáticos, también son vivíparos, la ballena y el delfín. Bueno, por mi parte es todo. Regresamos al. Hola, estoy transmitiendo desde Caseta de Mexiculeca. Mi nombre es Gabriel y esta día me acompaña mi compañera y amiga Valeria. Y les venimos presentando datos curiosos sobre los animalitos que viven en la tierra. Un dato curioso son los elefantes. Es que ellos son los únicos animales sobre la tierra que no pueden saltar. Sin embargo, pueden correr a 40 km por hora y son buenos nadadores. Otro dato curioso es el del animalito koala, el cual los problemas nunca toma agua, pues se alimenta de hojas de eucalipto, de las cuales obtiene la humedad que necesita. Muchas gracias. Nos vemos al día. Buenos días, yo soy la reportera Deyanira y les hablaré del alimoche. El alimoche, abanzo, aguirre o buitre, Egipto, es una especie de ave de la familia de África y al sur de la región paleártica hasta la India. El buitre del viejo mundo con menor envergadura sobre 150 centímetros. Los jóvenes son pardos, mientras que los adultos, a partir de los 5 años de edad, se caracterizan por su cabeza y patas amarillas. Cuerpo blanco, alas blancas con extremidades grises y blancas. Y cola blanca y ancha. Miden 85 centímetros de la punta del pico hasta la de la cola, teniendo una marcadura de 1.7 centímetros y un peso promedio de 2 kilos o poco más. Los alimoches vuelan normalmente en solitario, aunque a veces siguen a otros congéneros o incluso a buitres de otras especies y cuerpos. Espero que les haya gustado mi reportaje. Volvemos a la segunda. Oigan, ¿ustedes sabían que existen más de 5.000 especies mamíferas en toda la Tierra? Y de hecho, los seres humanos también pertenecemos a esta clasificación de reino animal. Y el mamífero más grande del mundo es la ballena azul, y uno de los más pequeños es el ratón del campo. Como datos informativos tenemos que las jirafas duermen paradas, ¿no? Y en Nueva Zelanda hay más ovejas que humanos y a causa de contaminación por los gases que expulsan. Los delfines duermen en un ojo abierto. Y los hipopótamos corren más rápido que el hombre. Amigos, les estamos mostrando imágenes de mamíferos. Este es un ratón que está brincando. Ese es un zorro que está lambiendo la ventana de una casa. Ese es un ratón que está agarrando fruta. Un venado. Un castor. Este es son delfines. Este es una ardilla. Un zorro. Aves y una comadreja. Esta es una foca. Un alce.
Bienvenidos al noticiero Notiniños. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Internet. Es por eso que en Casa Telmex Saltillo hemos preparado un reportaje de consejos de seguridad en el uso de Internet. Uno, ten cuidado con lo que subas al Internet, porque no sabes quién lo verá. Dos, no todo lo que veas es en Internet es verdad, así que revisa bien la información antes de usarla. Que conozcas, ya que no todo el mundo es quien dice ser. 4. Si no lo haces en persona, no lo hagas en Internet. 5. Utilice el Internet cuando sea necesario. 6. Utiliza más de una dirección de email para registrarte en algunas páginas. 7. No abras correos de personas que no conozcas. 8. Mantén tus claves en secreto y cambia de vez en cuando. Si alguien te molesta por Internet, pide ayuda. 10. No descargues información desconocida. Puede contener algún virus. Estos son algunos de los consejos que te podemos dar cuando navegues por Internet. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos, sus amigos. Sofía Velázquez Reina, más de Emiliano Ramírez Torres. David Alexis Torres Ordóñez. Carlos Daniel Rubio Esquivel. Y Mauricio Vladimir Martín de las Nieves. ¡Hasta la próxima! Karina Fernández. Los niños de Casa Telmex Sedena se encuentran preparando el festejo del Día del Maestro en compañía de sus instructores. Y en las noticias más importantes del mundo, nuestra compañera Michelle Torres nos tiene un reportaje especial. ¡Adelante! Buenos días, Karina. La noticia de hoy, ¿qué es la diversidad genética? Bueno, son las diferencias que existen entre los seres vivos. Es importante para nosotros, porque así podemos tener mejores alimentos y especies de animales. Es por eso que los agricultores de plantas y criadores de animales escogen los mejores, para así asegurar la existencia de todas las especies. Por ejemplo, que son las verduras, que son el chile, el maíz y la calabaza. Y en el caso de los animales, podrían ser los perros, las mariposas y las lechuzas. Por eso son tan diferentes. Bueno, esa fue la noticia más relevante del día. Espero que les haya gustado. Volvemos al estudio. Adiós. Gracias, Michelle. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. No dejes de ver Notiniños, donde la noticia es cosa de juego. ¡Hasta la próxima! Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, apreciable público.
En primer lugar, definiremos qué son las tradiciones. La tradición es un conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación. Por lo tanto, ¿es algo que se hereda y forma parte de la identidad? Así es. Ejemplo de ello es el arte característico de un grupo social, con su música, sus danzas y sus cuentos. Forma parte de lo tradicional, al igual que la gastronomía. Sin embargo, la tradición debe ser capaz de renovarse y actualizarse para mantener su valor y utilidad. Como el Internet debe estar actualizado para tener información reciente, aunque no todavía es verídica. Para saber más sobre las tradiciones en México, te invitamos a que realices una búsqueda en Internet. Allí encontrarás muchísima información. Bueno, gracias por su apoyo, licenciado. Buenas tardes, ahora nos vamos a contactar con nuestra compañera Isabela, quien nos va a comentar algunos datos curiosos sobre las tradiciones mexicanas. Hola Isabela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, pues yo les voy a comentar algunos datos curiosos que encontré en Internet. Me parecieron un poco relevantes, son los que les voy a comentar el día de hoy. ¿Qué te parece? Perfecto, cuéntanos cuáles son. Pues uno de ellos es que Francisco Villa, si conoces el personaje histórico, le gustaba cruzar la frontera para ir a comprar hamburguesas y malteadas. Entonces, de acuerdo que, digo, son datos que no te imaginas del personaje histórico, pero bueno, finalmente son personas normales y de pronto se les pasaban otras cosas que no hay aquí. Otro de los datos curiosos que encontré en internet, pues es que durante el triunfo de Hernán Cortés, los españoles solían celebrar las cosas comiendo carne de cerdo, pero la carne de cerdo se la comían con pan, como lo que le llamamos una torta, ¿no? Pero los indígenas que eran de aquí, que fueron también aliados de Hernán Cortés, celebraban con tortillas, celebraban con algo parecido a lo que es un sope, pero cuando vieron que ellos no celebraban comiendo la carne con pan, pues ellos crearon el taco, ¿no? Y ahí surge este platillo tan típico ahora de nuestro país. ¿Qué te parece? Pues está muy interesante porque a base de internet podemos encontrar todos estos datos curiosos. Y bueno, ahorita en la pausa investigando, encontré en internet que tanto el Día de Muertos como Semana Santa, las posadas, el Día de Muertos, la Independencia, la Revolución, la Virgen de Guadalupe, son fechas en donde se celebran tradiciones en nuestro país. Hasta aquí, bueno, ¿qué más nos puedes decir acerca de las tradiciones en internet? Pues yo creo que las tradiciones son muy importantes porque le dan identidad a una comunidad, a un país, ¿no? Entonces, puede ser dentro de ese mismo país, pues hay varias comunidades o varios lugares que van a ser muy distintivos, que van a ser como la característica principal con las cuales se identifican los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que todos aprendamos a conocer un poquito más de las raíces y la manera en que celebraban las cosas y cómo las celebramos ahora. Y finalmente lo que mantiene viva una tradición pues es que se siga llevando a cabo, ¿no? Que no se pierda y para que no se pierdan muchas de las raíces. Pues claro, es en esa base de internet que nosotros podemos encontrar todas estas datos curiosos y es como una base más para encontrar más información sobre nuestras tradiciones mexicanas. Entonces, bueno, hasta aquí termina nuestra participación. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el estudio de Casa Telmex Meta y el día de hoy contamos con la presencia de unos invitados especiales representando el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República.
representando el poder legislativo, el diputado, y representando al poder judicial, la señora juez. El tema que abordaremos será la importancia del Internet en los tres poderes del Congreso de la Unión. Señora Presidenta, ¿cuál es el papel que juega el Internet en nuestro país? Muy buena pregunta, Yafet. El factor determinante en el éxito económico y social de un país es a través de la educación. Es por eso que se está fomentando la educación digital, ya que se podrá educar a cualquier persona en cualquier lugar, logrando una educación incluyente con igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias por su opinión. Diputado, ¿qué medios electrónicos utiliza para estar en contacto con la gente? Bueno, pues las redes sociales y el correo electrónico, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter los ciudadanos me expresan sus dudas, propuestas o quejas, lo que me permite estar en contacto directo con ellos y plantear propuestas de mejorar en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor diputado. Ahora escucharemos la opinión de la señora juez. ¿Cuál es el uso del Internet en el Poder Judicial? Mira qué interesante. El Poder Judicial es el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de las leyes. Y el Internet nos sirve para dar a conocer los derechos, obligaciones y leyes que rigen al país a través de páginas web. Agradezco la valiosa opinión de nuestros invitados y a ustedes, amable público. Gracias por su atención. Regresamos al estudio. Niños en Casa Telmex Cuicuilco. El día de hoy hablaremos sobre los símbolos patrios y le preguntaremos a las personas qué saben y qué significan para ellos. Si bien los símbolos patrios nos dan identidad como mexicanos, no sabemos cosas importantes sobre ellos. Por eso, el día de hoy les daré algunos datos curiosos y que nadie sabía sobre ese tema. ¿Sabías que el 8 de septiembre de 1847, durante la Batalla del Molino del Rey, contra las tropas norteamericanas, el capitán Margarito Suazo, miembro del batallón Mina, se quitó la chaqueta y envolvió su cuerpo con el símbolo mexicano antes de regresar al combate final para caer atravesado por las bayonetas estadounidenses? ¿Y adivina dónde se encuentra? La bandera ensangrientada, en el Museo Nacional de Historia. ¿Tú sabías los significados de los colores de nuestra bandera? El blanco significaba la pureza de la religión católica, el verde la independencia y el rojo la unión de todos los habitantes de la Nueva España. Hacia la segunda mitad del siglo XX, el sistema político mexicano, a través de la historia oficial, cambió su significado. El verde era la esperanza, el blanco las nieves de nuestros volcanes y el rojo la sangre derramada por los héroes de la patria. ¿Pero qué crees? Curiosamente, los símbolos patrios que hoy se veneran, como la bandera, el escudo y el himno nacional, fueron realizados por instrucciones de dos de los más terribles villanos de la historia oficial, Iturbide, que ordenó la confección de la bandera y posteriormente del escudo, y Santa Anna, quien durante su último gobierno convocó a un concurso para componer la letra y la música del himno nacional. En conclusión, son muchas las banderas que han desfilado en la historia de México. Desde el 2 de noviembre de 1821 hemos tenido una bandera muy similar a la actual, aunque con algunas modificaciones, pero en su esencia prácticamente lo mismo.
los colores verde, blanco y rojo, el escudo en el centro del cual tiene un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal. A continuación nosotros le preguntaremos a personas qué es lo que opinan sobre los símbolos patrios. A continuación le preguntaremos a un niño qué es lo que sabe sobre los símbolos patrios. Disculpa, ¿le podemos hacer unas preguntas? Sí. ¿Cuáles son los tres colores de la bandera? Verde, blanco, rojo. ¿Y qué hay en el centro? Un águila devorando a una serpiente en un nopal. Muy bien, gracias. Ahora le preguntaremos a otra persona qué es lo que sabe sobre los símbolos patrios. Vamos a preguntarle. Hola, ¿le podemos preguntar algo? Sí. ¿Usted qué sabe sobre el himno nacional? ¿Sabe alguna parte? Sí. Mexicanos a grito de guerra, el acero aprieta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Aquí reporta Yair Ricardo Flores Ferra para Notiniños Cuicuilco. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Agradecemos la participación de los siguientes usuarios de Casa Telmex Cuicuilco. A todos, este es un Notiniños que informa en todo momento, en vivo y en directo desde las instalaciones del aula digital Telmex Zacatecas. Buenas tardes, Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alex. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Notiniños. Esta tarde hablaremos del Día Mundial del Internet, que se celebra el día 17 de mayo. Preguntaremos a algunos invitados qué opinan del Internet y cómo los ha ayudado. Así es, Alex. Además, en nuestro reportaje especial hablaremos sobre ceremonias cívicas en nuestra comunidad. Una de las fechas muy importantes celebrada en nuestro estado, como es la toma de Zacatecas. Comenzamos entonces. Nuestro primer invitado se llama Adrián. Muy buenas tardes. ¿Qué opinas de Internet? Es que es muy útil para todas las personas. ¿En qué crees que te puede ayudar? En hacer tareas e investigar cosas de la... ¿Qué es lo más que haces con el Internet? Las tareas, pero casi no uso el Internet. ¿Qué dirías a todos aquellos que nunca lo han usado? Que lo utilicen y se los recomiendo mucho. ¿Se los recomendarías? ¿Por qué? Porque es muy divertido. Muchas gracias. De este lado tenemos a Rafa. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué nos puedes decir del Internet? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafa. Yo les quiero decir del Internet que es muy padre. ¿Te gustaría usarlo? ¿Utilizarlo? Sí, me gustaría. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en Internet? Leer, hacer mis tareas, ver videos sobre cosas educativas y reciclar. ¿Sabes que hay un día que celebramos el Internet? Sí, sabía. Ah, está chido. Sí. Gracias a nuestros invitados. Pasemos ahora con nuestro compañero, que nos hablará sobre la toma de Zacatecas. Adelante.
Gracias, Alex. Pues bien, la toma de Zacatecas fue un hecho sucedido el 23 de junio de 1914, en cual el general Francisco Villa logró tomar esta ciudad venciendo a las fuerzas del entonces presidente Victoriano Huerta. Gracias, Juan Pablo. Hemos llegado al final de esta misión. Nos despedimos. Gracias, Lilia. De nada. Bienvenidos a su corte informativo Notiniños. Un saludo cordial desde Casa Telmex Campeche. Mi nombre es Andrés Espinosa Sánchez y les vengo a hablar sobre la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna que rige actualmente en México. Es el marco político y legal para la organización y la relación del gobierno federal con los estados de México, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país. En México, el 5 de febrero, se celebra el día que se promulgó la Constitución que actualmente rige el país, siendo esta la ley máxima. El nombre oficial de nuestra Constitución es de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También es llamada Ley Fundamental o Carta Magna. La actual Constitución es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera Constitución de la historia en los derechos sociales, 2 años antes de la Constitución de Weimar en 1919. La Constitución de Política de Estados Unidos Mexicanos está compuesta por 136 artículos divididos en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. La Constitución está conformada por 2 partes conocidas como dogmática y orgánica. En la dogmática quedan consignadas las garantías individuales y se reconocen los derechos y libertades sociales. La parte orgánica corresponde a la división de los poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. Carranza dijo que, en todas las reformas, el anhelo es hacer de México una patria grande y feliz. Esto es todo en su cápsula de hoy de Notiniños. Es hablar de una época, cultura y tradición.
Se considera como el último vestigio de tiempos prehispánicos, ya que aún se conservan rasgos de su cultura tradicional y herencia de los antiguos indígenas. Xochimilco es fiel ejemplo de cómo en México las costumbres prehispánicas permanecen. Las chinampas, sus canales, las trajineras, museos y las tradiciones casi intactas. Por ello se ha ganado el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgado por la UNESCO. Sin lugar a dudas, es un sobreviviente al paso del tiempo. Naturaleza y tradición que nos abre una ventana al pasado a través de sus jardines y barrios típicos con sus fiestas y colorido, comida, mitos y leyendas, así como sus costumbres y la gente que lo habita. Todo esto hace de Xochimilco un lugar excepcional que no debe perderse en su visita a la Ciudad de México. Gracias, Vanessa, y así es como estamos festejando el Día del Internet y estamos hablando de las tradiciones en Xochimilco, pues vamos a hablar sobre la tradición de la Isla de las Muñecas, la cual está ubicada en Xochimilco. Pues esta isla, como su nombre lo dice, está completamente llena de muñecas, repleta de muñecas, pero para no contarles más, los invito mejor a que visiten, o ya que si no lo pueden visitar, pues hay un tour en internet que nos permite realizar, se podría decir, un viaje por Xochimilco. Y podemos, aquí está ella, la canoa y así. Tiempo en Xochimilco se podía nadar en los canales y se cuenta que una chica se ahogó enredada entre los lirios y el cadáver fue encontrado a las orillas de la chinampa de Don Julián. Desde entonces una cruz marcó el lugar y también a su habitante. Para Don Julián, hombre de pocas palabras, aislado y hosco, la vida cambió. Según creía, el espíritu de la inafortunada chica había quedado en el lugar y eso le atemorizaba, pero pronto encontró la solución: rodear su chinampa con muñecas. Muñecas de distintos tamaños, tipos, de ojos grandes o pequeños, todas dispuestas a protegerlo. Colocó alambre a lo largo y a las orillas de la chinampa y de ahí las colgó, del cuello, de la mano, de donde se pudiera, pero siempre vigilantes. Así fue como todo comenzó. Bueno, por mi parte es todo, regreso contigo, Vanessa, y feliz día de internet. Gracias, Brian, por tu reportaje. Gracias, soy Vanessa. Feliz día del internet.
Fátula Campos, soy de Casa Tecnicuautla. Entre los diferentes derechos de los niños están a la vida, a la salud, al descanso, a la libertad de expresión y a un nombre y una nacionalidad. Hola, mi nombre es Anaí Daniela Pumas Gómez, soy de Casa de Mujer. Derecho a una familia, a la protección, a la libertad, a la educación, a no ser explotado ni abusado. Hola, mi nombre es Yadira Cristal Perrón Barrera. Soy de Casa Telmex, Cuautla, Morelos. Yo pienso que los derechos de los niños son importantes y necesarios para una buena infancia y debemos conocer. Hola, mi nombre es Francisco Lindros, tengo 5 años. Soy de Casa Telmex, Cuautla. El internet puede ayudarnos para conocer todos nuestros derechos y podemos acceder a la información. Hola, mi nombre es Jaime Gutiérrez Telle, soy de Casa Telmex, Cuautla, Morelos. Nosotros como niños tenemos derecho a la salud y el internet nos ayuda a tener tips para cuidarnos. En Casa Telmex, además de que aprendemos sobre internet y tecnología, también conocemos los valores y nuestros derechos. Hola, mi nombre es José Manuel Abelardo Herrera. Soy de Casa Telmex Cuautla. Niños y niñas, podemos saber más sobre nuestros derechos buscando información de forma segura y segura. Nosotros somos Centro Educativo Cuemanco y mi nombre es Daniel. Yo me llamo Dan. Yo me llamo Michelle. Vamos a ver qué están haciendo nuestros amigos y compañeros. Hola chicos, ¿qué están haciendo? Jugando fútbol. Nosotros bailando. ¿Se están divirtiendo? No mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha basura. ¿Y no les gusta que esté así? No, porque siempre viene una señora y tira basura. Ah, mire, pues ahí viene. Señora, no esté tirando basura. No, señora, no. Señora. No sean conscientes. Señora. Vengan todos por acá. Sabemos que eso está muy mal y no debemos hacerlo, ¿verdad? Sí, no. Tienes mucha razón. Sí, no debemos decirlo. No solamente porque daña el ecosistema, sino porque también nos hace unas personas más responsables con nosotros mismos y con la sociedad.
¿Nos ayudarían a recoger la basura? Sí. Sí. Vamos. Tengo una idea. No, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No. Rápido, no. Michelle. ¿Qué estaban haciendo? Estábamos prendiendo. Prendiendo para deshacernos de la basura. La basura más rápida. Saben que no se tiene que hacer eso. Estamos dañando nuestra atmósfera y nuestro ecosistema. Lo siento, no sabíamos. Pero eso es lo único que ocasiona, es dañar nuestra capa de ozono y todo. Y dañar a nuestras familias. No es la mejor forma, chavos. Lo sentimos, ya no lo volveremos a hacer. Mejor sigamos recogiendo la basura tal y como la estábamos haciendo. ¿Está bien? Está bien. Vamos. Chavos, miren, ¿se dan cuenta de cómo ha quedado? Cierto, quedó muy limpio. Así nosotros podemos trabajar de una manera más armónica y más amigable con el medio ambiente. Se me hace una mejor forma, ¿no lo creen? Sí, tienen mucha razón. Por ejemplo, mis compañeros están haciendo sus actividades y están de una manera más tranquila. ¿No les parece muy bien así? Sí, sí. Mucho. Sí. Bueno, ahora nos dirigiremos al área recolectora de la basura. Vamos. Vengan, chicos, formamos un semicírculo. ¿Qué opinan de lo que acabamos de hacer ahorita? Que estaba muy bien. Estaba muy bien. Así podemos cuidar mejor el medio ambiente. No solo eso, también el camino de la basura y los recolectores, se les haría más fácil separar la basura, ¿ok? Todos sabemos que la señora que está haciendo lo único que logra es contaminar el medio ambiente. Esperemos denunciar a las autoridades cuando veamos nosotros este suceso. Nosotros no debemos hacerle esos actos. Todos sabemos que eso está mal. ¿Queda entendido? Sí. Sí. Bueno, esto ha sido todo. Nosotros somos el Centro Educativo Casa Termes Cuemanco. Espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Daniel. Adán. Michelle. Brian. Adrián. Aranza. Carolina. Eso fue todo por hoy. Gracias. Adiós. 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 Adiós.